Bueno, hola, hola a todos. Yo me llamo Mario Martínez. Soy el presidente de una organización que se llama Visioning a Greater Racine. Y me gustaría darles una cordial bienvenida al programa de protección de pagos, por sus siglas PPP. Visioning a Greater Racine y la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin son copatrocinadores de este evento. Esperamos que este sea una de las muchas valiosas presentaciones que proveerán educación a nuestras comunidades latinas. También tenemos el honor de tener como invitada representante a Maribel Reichstedt, especialista de desarrollo económico. Bienvenida a Maribel. Demos la bienvenida también a Jessica Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin. Jessica es una fuerte defensora de los pequeños negocios de la comunidad latina y trabaja incansablemente para remover las barreras e incrementar la propiedad de negocios en Wisconsin. Es apasionada encontrando formas de construir colaboraciones innovadoras. Ahora invito a Jessica a decir unas palabras. Bienvenida, Jessica, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mario, por esa linda invitación y qué honor estar aquí en este espacio, empoderando a nuestras familias, a nuestras comunidades, especialmente en un lugar tan especial como Racine. Yeah. Yo de pequeña estuve en Racine viviendo como 3 años. Y tengo unas memorias muy lindas de las personas que conocí, de las escuelas. Y bueno, este seminario va a ser uno de muchos seminarios en el futuro que vamos a tener, porque lo queremos hacer es realmente regresar el valor que tenemos como comunidad en el sistema económico. Y realmente como gente que trabaja tan duro por tener nuestras familias bien y ser tan fuertes en la contribución a nuestra economía, creo que este momento es muy especial porque vamos a poder empezar a hacer actividades para, me imagino más bien como recordar a las personas quiénes son en la economía y qué poderosos son ustedes como empresarios, como individuos, para poder reinventarse y ser una gran parte de lo que es la economía americana, que ya nosotros ya sabemos que somos muy poderosos en ese aspecto. Pero quiero dar las gracias a todos los colaboradores que tenemos aquí en presentes. Quiero darle las gracias a Arlene, a Mario, a Diana, a TechPrize y todos nuestros colaboradores comunitarios de Racine, porque sé que esto va a ser una colaboración muy importante. Y bueno, y también quiero dar las gracias a Maribel de SBA, que ella va a ser una gran parte de educarnos acerca de PPP, ya que han visto unos cambios muy, yo digo, muy agresivos a nivel federal, porque lo que sí está pasando con el PPP, que se está haciendo más flexible para nuestros empresarios. Y con eso voy a pasarle la palabra a Mario. Y Mario, muchas gracias otra vez por colaborar con la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin y adelante. Sí, okay. No, muchas gracias, Jessica. Yo también me alegro mucho de estar aquí con ustedes. Sé que en el tiempo en donde estamos ahorita, los empresarios son los que se preocupan más, ¿verdad? Porque ha sido tan difícil ahorita para muchas de esas personas, los negocios pequeños que se encuentran aquí, especialmente los latinos, andan, yo me imagino, yo los veo muy nerviosos y desesperados, ¿verdad? Y por eso yo pienso que un programa como el que estamos presentando es perfecto para los tiempos de ahorita. Y agradezco mucho a su presencia y quiero presentar a Maribel Reichstedt, que nos va a dar más información. Me parece que tiene una presentación que es, digamos, que va a dar mucha información. Y muchas gracias. Y Maribel, si puede ya empezar, no sé cómo se dice. Y otra cosa, sí.
Y a veces son, hay unas palabras que yo no voy a saber decir, para serles honesto. Voy a hacer la lucha de todas formas, pero a veces sé, porque es, español era mi primer idioma. Pero podemos hablar Spanglish. Espero que me entienden bien. Okay. Maribel. Hola, gracias. Sí, gracias. Mi nombre es Maribel Rickstead. Trabajo para la SBA y gracias a todos por enviarme para esta presentación. La SBA, estamos aquí para ayudarlos en tiempo del COVID y también fuera del COVID, ¿verdad? Esta agencia ayuda a los pequeños negocios a crecer, a expandirse, a recuperarse de desastres. So, hay muchas áreas en las cuales los podemos ayudar, pero hoy nos vamos a concentrar en el área del COVID, esa ayuda financiera que la SBA les está ofreciendo. Entonces, esta presentación va a contener una descripción general de los programas que estamos administrando relacionado a la ayuda económica por causa del COVID. Y esta ayuda es para los pequeños negocios que están perjudicados por esa pandemia, ¿verdad? So, tengan en mente que la legislación tiende a hacer cambios a estos programas y puede ser que esta información ya la semana que viene cambie un poco y por eso queremos que se mantengan informados. Y una manera de mantenerse informado a Sara, Sara trabaja en la SBA de Minnesota, Sara Carroll, ella hace los Twitters de Minnesota, pero también Wisconsin tiene su propia página Twitter, ¿verdad? Entonces tenemos una página donde tenemos el link para la página de Wisconsin. Sara Carroll, si quieres explicarnos un poquito de la página Twitter y todos esos updates, ¿verdad? Esos cambios de programa que se publican en la página Twitter. Sí, claro que sí. Hola a todos y gracias, Maribel. Otra vez me llamo Sara y trabajo con Maribel en el Minnesota District Office de SBA. Y como ya he dicho, Maribel es una de las cosas que yo hago en nuestra oficina, trabajar en nuestra página de Twitter. Así que tenemos muchas noticias importantes que compartimos con nuestros pequeños negocios en Twitter. Y quiero compartir dos cositas antes de ir adelante. Primero, y voy a ponerlo en el chat, tenemos una página en Twitter. Y quiero decir, si usted tiene un Twitter account, por favor, encuéntranos, búscanos en Twitter, síguenos en Twitter, porque es una de las ubicaciones excelentes para encontrar información, noticias, cambios, todo lo más importante de SBA en nuestro Twitter. Y voy a poner en el chat el website para ir y encontrarnos en Twitter. Un momentito, voy a tratar de compartir eso. Y tenemos un account para Twitter en Minnesota y compartimos información en inglés y en español. Y también hay un SBA Wisconsin Twitter también donde hay información en inglés. Y voy a compartir los dos en el chat. Y hoy día y también en la semana que viene, que va a venir, vamos a compartir muchos pedacitos de información en español sobre los cambios de triple P, de PPP, que Maribel va a compartir más sobre en un minutito aquí, pero vamos a compartir mucho de las informaciones y los links importantes en Twitter también. Gracias, Maribel. Gracias, Sara. Entonces, el Twitter es bien fácil encontrar la información en Twitter, ¿verdad? Si vas al website de SBA, perfecto, mucha información, pero hay tanta que la persona tiene que leer y leer el Twitter, ¡pum!, lo encuentras rapidito. Ok, entonces en esta página vemos las opciones de los fondos de ayuda económica de COVID que la SBA ofrece. Los préstamos en color azul son préstamos, ¿verdad? El programa de protección de pago es un préstamo, pero se puede convertir en una beca, en un grant, que no se repaga si lo usas de la manera correcta. Y de eso vamos a hablar un poquito más. Alivio de la deuda es otro préstamo de la SBA. Solamente algunos
algunos negocios califican y ellos van a tener información directamente de la SBA sobre el alivio de la deuda. So, si calificas, vas a recibir una carta de la SBA. Entonces, el préstamo de desastres por daños económicos, el IRO, también es un préstamo que se repaga. Entonces, los que están en color verde, el avance, que es el anticipo, ¿verdad? IRO reservado no se repaga y la subvención para operadores de locales cerrados también es un grant que no se repaga, pero son programas bien estrictos que solamente algunos negocios califican, incluso el avance IRO, los negocios que aplican nuevos para el IRO no califican para este programa y de eso explicaré un poquito más para que me entiendan un poquito mejor, ¿verdad? Hoy nos vamos a concentrar más en el triple P. Estos son los puntos destacados del triple P, lo que vemos en esta página. El programa de protección de cheques de pagos, el cual yo me voy a referir como el triple P, es un préstamo diseñado para proporcionar ayuda para que las pequeñas empresas puedan pagar a sus empleados. Entonces, este préstamo es totalmente perdonable si lo usas de la manera correcta. So, cuando el préstamo se perdona, quiere decir que no lo tienes que pagar. Se borra el, ¿verdad? El bill, ya no existe. En el número uno, estos son algunos de los cambios. Se amplió la elegibilidad del triple P y del uso de los fondos. Número dos, un prestatario ahora puede seleccionar un periodo cubierto de entre 8 y 24 semanas. So, ese periodo cubierto, acuérdense de eso, lo vamos a explicar un poquito más. Número 3, ofrece una opción para un segundo préstamo, un second draw. Eso antes no sucedía. Entonces, las pequeñas empresas más afectadas, las hard hits, ellas pueden aplicar para un second draw. Número 4, los gastos cubiertos que se contemplan en la condonación del préstamo se pueden deducir de los impuestos federales. Y eso quiere decir que no tendrás que pagar impuestos federales por los gastos en los cuales usaste el préstamo triple P. Y impuestos federales, ¿verdad? Todavía no sabemos si los locales se van, los taxes locales van a ser afectados o no, pero el federal no se va a cobrar impuestos, ¿verdad? Taxes. Número 5. Préstamos a triple P de hasta 150 mil, se actualizó el formulario de condonación simplificado. Entonces, quiere decir que si su préstamo es de $150 o menos, hay un formulario nuevo, se llama el formulario simplificado, el 3508S, y es un formulario nuevo que va a ser fácil para llenar. Y eso es porque en el año 2020, un 86% de los préstamos triple P eran de $150 o menos. Entonces, para hacer las cosas más fáciles para los aplicantes, se hizo ese préstamo nuevo. Para este, algo, ya que el formulario, ¿verdad? Estoy hablando del formulario, algo que quiero dejar claro para todos es que para este tipo de préstamo es importante el mantenimiento de registro, ¿verdad? So, no ignoren el record keeping de su negocio. Es bien importante asegurarte de guardar los recibos y todo lo que compruebe cómo usaste el préstamo. En este formulario de 150 o menos, no tienes que enseñar ningún documento, pero SBA le está diciendo a todas las personas, guárdalos, porque puede ser en 3 años, la SBA te pida esos documentos, ¿ok? So, ten en mente de guardarlos por lo menos 3 años. Número 6, ya no se resta el avance IRO de la condonación del préstamo, ¿verdad? Del perdón. So, para los negocios que obtuvieron un préstamo IRO antes de finales de julio de 2020, la mayoría recibió un avance. Entonces, este avance era un dinero, un grant, una beca, que su negocio no tenía que pagarlo. Pero para ese tiempo, los prestamistas descontaban esa cantidad de la condonación del préstamo, ¿verdad? Por ley tenían que hacerlo. Entonces, ahora eso ya no sucede. El IRO y el triple P ya no se comunican. Hay una pregunta en la aplicación, ¿obteniste un préstamo IRO? Pero eso es como un
mantener un census, ¿verdad? Cuántas personas aplicaron para ese IDLE, pero nada va a suceder. Entonces, para las personas que se le descontó ese dinero al pedir el perdón, SBA se lo devolvió al banco. Entonces, el banco ahora tiene la opción de usarlo para pagar el préstamo triple P en caso de que no se perdonó. Y si se perdonó, el banco se lo va a devolver a ustedes, a usted, con los intereses que se acumuló en ese tiempo. Entonces, me repito, esto aplica solamente a los que aplicaron para un préstamo triple P y IRO a finales de julio del 2020 y no aplica a los nuevos aplicantes. So, si usted es nuevo, olvídate del número 6, este no aplica a usted, ¿verdad? Entonces, primer préstamo. ¿Qué quiere decir el primer préstamo? El primer préstamo simplemente quiere decir que usted nunca ha obtenido un préstamo triple P y este va a ser su primer préstamo. Como dice en la línea azul, para solicitantes elegibles que no recibieron un préstamo triple P antes de agosto 9 del 2020, pueden aplicar para el primer préstamo. Algunos cambios del programa del primer préstamo. El programa triple P ahora incluye nuevos tipos de entidades adicionales elegibles. Otras identidades de negocios que antes no calificaban, ahora pueden califican, ahora pueden aplicar y vamos a tener más información en la próxima página. Número 2, se amplía los gastos elegibles. So, ahora pueden gastar el dinero en otras cosas que antes no se podía. Número 3, ¿qué es el periodo cubierto? Vamos a leer esta línea. Dice, para utilizar los fondos del préstamo triple P, los prestatarios ahora pueden fijar un periodo cubierto en cualquier momento de entre 8 a 24 semanas después del desembolso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este periodo cubierto? Para utilizar los fondos del préstamo triple P, ustedes, los prestatarios, ahora pueden fijar si lo quieren usar en 8 o en 24 semanas. Entonces, ese es el tiempo que tendrás que usar los fondos del préstamo, ¿verdad? Tienes la flexibilidad de usar los fondos dentro de 8 a 24 semanas. Y es lo que le llamamos el periodo cubierto, el covered period. Entonces, para que el préstamo sea elegible para el perdón, tienes que asegurarte de usar los fondos durante ese tiempo. El periodo cubierto comienza el día en que recibes los fondos del préstamo. Si usted llena la aplicación, le dices al banco, voy a usar este dinero en 24 semanas. Esperas que el banco apruebe todo, recibes el dinero hoy y ya hoy empieza el reloj, ¿verdad? Empezó la primera semana de las 24 semanas. Si usas el préstamo antes de las 24 semanas, aunque especificaste 24, está bien. Lo puedes usar antes, pero no te puedes pasar, ¿ok? Para pedir el perdón, no te pases de esas 8 o 24 semanas. Entonces, número 4, algunos prestatarios pueden solicitar un aumento de la cantidad de su préstamo triple P original. Entonces, si usted recibe un préstamo triple P en agosto 8, 2020 o antes, puedes pedir un aumento de su préstamo original. Si esto es de su interés, hay un link en la pantalla y ahí puedes encontrar la información de cómo pedir ese aumento. Y la SBA hace todo fácil, so pedir un aumento no es algo difícil, ¿verdad? Simplemente lees los pasos de cómo pedir ese aumento. Número 5, su negocio debe de haber estado en operación desde el 15 de febrero del 2020. Y tienes que haber recibido ingresos para calificar. So, esto no es un préstamo para los nuevos negocios. Muchas personas han llamado, acabo de empezar mi negocio, quiero un triple P. No, tu negocio tiene que haber estado en operación en 15 de febrero 2020 o antes y tiene que haber recibido ventas para calificar. Número 6, el último día para aplicar para el triple P es el 31 de marzo del 2021 o hasta que los fondos se agoten. Y los fondos no parece que se van a agotar, ¿verdad? Esa fecha va a llegar y creo que vamos a tener muchos fondos aún. So,
Le recomiendo que no esperes hasta el 31 porque siempre hay un documento, siempre hay algo que el banco te va a pedir. Y si esperas hasta el 31, no vas a tener mucho tiempo para encontrar esos documentos. So, aplica antes, mucho antes del 31 para que no se acabe, no se venza esa fecha. Ok, entonces esta página te dice quiénes son elegibles para el primer préstamo triple P. Según dice, tienen que satisfacer los estándares de tamaño, los criterios de elegibilidad y ciertas limitaciones. Los estándares de tamaño casi siempre es para negocios de 500 empleados o menos. Son las nuevas instituciones elegibles que antes no calificaban y ahora califican: cooperativas de vivienda, organizaciones de marketing de destino, esos son turismo, ¿verdad? Ciertas organizaciones del artículo 501, como las cámaras de comercio, Chamber of Commerce. Y hay unas cuantas leyes en cuanto al Chamber of Commerce, no todos van a calificar. Y organizaciones de noticias elegibles. Entonces, los negocios que siempre han calificado son los propietarios únicos, contratistas independientes, autónomos, lo que se le llama en inglés self-employed. Si usted es un contratista, vamos a decir que pintas casas, cortas cabello, algunos son trainers, ¿verdad? Personal trainers. Estas personas pueden aplicar para el triple P. Al principio que empezó el programa, hubo un grupo de señoras y señores también, ¿verdad? Y ellos se reunieron y ellos simplemente eran estilistas de cabello, cortaban el pelo. Y ellos querían aplicar para el triple P y lo hicieron porque ellos califican. También pueden aplicar las entidades de comerciales, sociedades colectivas, LLC, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, después que sean 501C3, organizaciones de veteranos, empresas tribales. Y algo que no dice la página, no sé por qué, pero organizaciones religiosas también pueden aplicar para este tipo de préstamo. Y algunos agrícolas también pueden aplicar para el préstamo triple P. Y rancheros, algunos rancheros también pueden aplicar. Si su negocio tuvo algún ingreso, ¿verdad? Antes del 15 de febrero y calificas como una de estas instituciones, aplica. Si es pequeño, generalmente 500 empleados o menos, puedes aplicar. Si tuviste que cerrar el negocio temporalmente para cumplir con leyes del estado, puedes aplicar. Si lo cerraste permanentemente, entonces no, porque ya el negocio no existe, ¿verdad? El formulario para aplicar se llama el formulario 2483 y muchos prestamistas tienen este formulario en línea. So, puedes ir a la página webpage de ellos y aplicar. Ellos no tienen que usar el formulario de la SBA, pero sí tienen que usar toda la información. La información tiene que ser igualita. So, muchos de ellos tienen su propio formulario, está bien. Después que estés en un banco elegible, puedes usar su formulario para aplicar para el triple P. Ok, so, estos son los gastos elegibles para el primer y el segundo triple P. Si usted usa el préstamo de esta manera, se le va a perdonar, no lo tienes que repagar. Si no lo usas, entonces lo tienes que pagar, ¿verdad? Entonces, un 60% del préstamo tiene que ser para pagar los salarios de los empleados. Un 40% o menos, puedes usar más de 60% para pagar los salarios, el resto para los siguientes costos. So, un 40% o menos tienen que ser pagos para el alquiler o hipoteca, ¿verdad? Hipoteca o alquiler de su negocio, del local del negocio, servicios públicos como la luz, la gas, ¿verdad? Número tres, costo de protección para trabajadores relacionados con el COVID, PPE, como le dicen. Número cuatro, costos de daños a la propiedad causada por un saqueo o vandalismo, disturbios civiles, so, durante el año 2020. Si su propiedad tuvo
cómo estuvo vandalismo por causa de los disturbios civiles y el seguro no tenía seguro o quizás el seguro no cubrió todo el costo, usted puede usar parte del 40% o el 40% para cubrir ese costo. Número 5, ciertos costos que estaban en efecto antes del periodo cubierto y son esenciales para el operativo de su negocio. O algunos servicios que sin esos servicios su negocio no puede operar, puedes usar el 40%, ¿verdad? Como pagar por un cloud, servicios de contabilidad. Y número 6, ciertos costos y gastos para proveedores. Por ejemplo, pagar por servicios como, bueno, eso es lo que quería decir, cloud o contabilidad, ¿verdad? Entonces, los proveedores son esos que le venden a productos, ¿verdad? Y estos, el número 5 y el número 6, tienen que ser unos contratos que estaban en efecto antes del periodo cubierto y que son esenciales para su negocio, ¿ok? Si acaso sus productos se deterioran, entonces esos productos puedes comprarlos ahora después que tenga ese contrato antes del periodo cubierto, ¿verdad? Las 8 o 24 semanas. So, si usted estuvo pagando estos servicios antes de las 8 y 24 semanas, según su tiempo cubierto, puedes usar el 40% para pagar esos costos. Otra vez, me repito, si usted usa el préstamo de esta manera, va a ser perdonable. No lo tienes que repagar. Vamos a suponer que no lo usaste de esta manera, lo tienes que pagar. O tienes que pagar, vamos a decir que usaste 60% para el salario y el 40% lo usaste para una nueva máquina para tu negocio. Entonces, el 40% se va a convertir en un préstamo porque no lo usaste de la manera correcta, pero se te perdona el 60%. So, el triple P puede ser que se te perdone 100%, puede ser que se perdone solamente 1%, ¿verdad?, del préstamo. Entonces, sobre el segundo préstamo, ¿verdad? ¿Qué característica tiene el segundo préstamo? So, el triple P ahora te permite aplicar para un segundo préstamo con los mismos términos del primer préstamo. Para calificar para el segundo préstamo, el negocio no debe de tener más de 300 empleados y tiene que haber sufrido una reducción de 25% de los ingresos brutos. Y eso es lo que le decimos hard hit, ¿verdad? Hard hit businesses. Y esos ingresos, el 25% tiene que ser entre trimestres comparables de los años 2019 y 2020. Entonces, los ingresos brutos son sus ventas totales o ingresos y en el cual aún no se ha descontado los costos de ventas o los gastos de operar el negocio. Entonces, para saber si tienes esa reducción del 25%, tienes que comparar los estados financieros del 2019 con los del 2020. Si hay una reducción en un mismo trimestre de por lo menos 25%, puedes aplicar para un segundo préstamo. So, otra vez, tiene que ser el mismo trimestre, tiene que estar afectado, ¿verdad? Los trimestres son 3 meses. Cada 3 meses tú comparas y si ves una reducción y calculas y es un 25% o más, puedes aplicar para este segundo préstamo. Entonces, según el primer puntito, la mayoría de los prestatarios, la cantidad máxima es 2.5 de los costos del salario mensual. ¿Ok? Si usted hace una calculación y eso es su préstamo, no más de 2.5 millones. Y usted es quien está encargado de hacer esa calculación. Asegúrese de calcularlo bien. Precisamente el lunes me llamó un señor que calculó mal. Él decía, estaba supuesto que mi préstamo sea de 300 mil, algo así. Y él solamente le dieron 5 mil porque él calculó mal. Y ya cuando usted firma los papeles y se le dan los fondos, ya es muy tarde.
no se puede cambiar la información. O sea, asegúrese de calcular bien. Para los prestatarios, para los negocios que tienen un NICS code, ¿verdad? Un código NICS de 72. Y esos son los alojamientos y servicios de alimentos. Esos negocios tienen ese NICS code 72. Ellos pueden obtener una cantidad más grande. Su calculación es de 3.5, con un máximo de 2 millones. El formulario para aplicar es el SBA Form 2483-SD. Ahí tienen el link. Y como dije antes, muchos bancos tienen su propio formulario y tienen esa información en su propio website. Pero si quieren mirar el formulario, la SBA tiene el formulario en línea. Entonces, ¿quién elegibilidad para el segundo préstamo, verdad? ¿Quién puede aplicar? Entonces dice que deben de haber recibido un primer préstamo y los periodos cubiertos no pueden superponerse. Quiere decir que no pueden ser iguales. Esas 8 y 24 semanas no pueden ser iguales a la del primer préstamo. Tienen que ser 8 o 24 semanas diferentes, ¿verdad? Entonces, otros criterios, aparte de los que ya hablamos, tienes que haber utilizado el primer préstamo triple P para los gastos elegibles, ¿ok? Antes de que te den el dinero para el segundo préstamo. Si no estás usando el préstamo de la manera correcta, no calificas para un segundo préstamo. Entonces, número 2, no puedes tener más de 300 empleados. Y número 3, como ya mencionamos, tienes que demostrar que tuvo al menos una reducción de 25% de los ingresos brutos entre trimestres comparables del 19 al 20. Son los solicitantes del préstamo triple P. Deben de presentar la solicitud a través de un prestamista triple P participante. Ahí vemos links que lo ayudarán a encontrar un prestamista local. SBA trabaja con agencias de recursos también, como SBDC y Score, que lo pueden ayudar y vamos a tener esa información en la página. Ellos te ayudan de gratis y te pueden ayudar para hacer esa calculación, a ver si tuviste la reducción de 25%. Te pueden ayudar con los documentos, con la aplicación. Entonces, número 2, vas a completar la solicitud y vas a incluir la documentación de respaldo. Muchas veces el banco va a pedir formularios como prueba de los pagos de nómina. Si usted obtiene los 1099, te va a pedir esa información. Documentos que va a indicar el número de empleados promedio de su negocio. Pruebas de pagos de renta, de mortgage, ¿verdad? Todo eso, toda esa manera en que usted utiliza el triple P, el banco va a pedir documentos probando de que sí, usted tiene esos biles y es una prueba, ¿verdad? Los bancos, ellos saben exactamente qué documentos pedirte. Entonces, reúne esos documentos para poder aplicar. Número 3, el prestamista va a enviar la solicitud electrónicamente a la SBA para comprobar el cumplimiento y obtener el número de préstamo. Entonces, para reducir los casos de fraude, va a haber un plazo entre el momento en que el prestamista envía la información de la solicitud a la SBA y el momento en que la SBA le va a proporcionar el número de préstamo. So, si pasan unos cuantos días, no sé cómo es, desespere, simplemente SBA por casos de fraudes, está siendo bien careful, ¿verdad? De que su negocio califica. Otra vez, la fecha límite final para aplicar es el 31 de marzo. Entonces, ¿qué pasa si no se condona el préstamo del triple P? ¿Qué pasa? Ahora lo tienes que pagar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se perdonó? Si no se perdonó es por dos razones. La número 1, no usaste el dinero de la manera correcta.
O número dos, no aplicaste para el perdón. O sea, el perdón no es automáticamente, tienes que aplicar para el perdón. Entonces, si no usaste los fondos de la manera correcta, ahora el préstamo, el triple P, se va a convertir en un préstamo y tendrá una tasa de interés de 1%. Es fixed, ¿verdad? Y también no hay garantías, no hay requisitos de garantías de personales, ¿verdad? No colateral, no te van a pedir eso. Si quieres pagar el préstamo rapidito, no hay cargos por pagarlos de antemano. Pues la SBA te da 5 años para pagarlo, pero si lo quieres pagar antes, puedes hacerlo. Entonces, el número 4, el vencimiento es 5 años. Tienes 5 años para aplicar. Perdón, tienes 5 años para pagar el préstamo. Entonces, esas personas que aplicaron antes del 5 de junio del 2020, ellos tienen 2 años para pagar ese préstamo. Pero ellos pueden pedir a que se le amplíe a 5 años. Número 5, los pagos comienzan cuando el prestamista se lo notifica. So, cuando el prestamista te diga, no te perdonaron el préstamo, tienes que empezar a pagarlos, entonces ahí tienes que empezar a pagar y ahí esos intereses de 1% se empiezan a acumular ese día. Entonces el prestatario... Usted, si no solicita la condonación, los pagos van a comenzar 10 meses después del último día del periodo cubierto. Usted sabe que no usaste el préstamo de la manera correcta, sabes que SBA no te lo va a perdonar, entonces la persona no hizo caso de pedir ese perdón. Después de esas 8 o 24 semanas, tienes 10 meses sin pago, y después lo empiezas a pagar, ¿verdad? Lo que le decimos deferment, están 10 meses así sin pago y después tienes que empezar a pagarlo. Y creo, no estoy bien informada, pero creo que el interés se acumula durante esos 10 meses, el interés de 1%. Ok, so, estos son los formularios que existen. Entonces, estoy en la página mal. Básicamente, esta información que tengo aquí en esta página es súper importante, ¿verdad? Empezando ayer, todos los negocios de menos de 20 empleados, quiere decir negocios que tengan 19 o menos empleados, tienen exclusividad por 14 días. So, empezando ayer, termina el 9 de marzo. Los bancos están trabajando solamente para ellos. Tienen esa exclusividad, ¿verdad? Empezando ayer, los bancos simplemente van a procesar los préstamos triple P de los negocios que tienen 19 empleados o menos. Entonces, después del 9 de marzo vuelve todo a la normalidad. Todos los negocios pueden aplicar después del 9 de marzo. Si tienes 20 empleados o más, puedes aplicar después del 9 de marzo. Si tienes menos de los 20 empleados, puedes aplicar, pero ya no eres exclusivo. Ya el banco no tiene prioridad para trabajar con tu aplicación. ¿Okay? Entonces, para aplicar, tenemos el link para más información del triple P y cómo conectarte con un prestamista. Si no tienes un prestamista en mente con quien trabajas, te puedes ir a Lender Match, puedes ir también a otro link que es un mapa y te ayudamos a encontrar ese prestamista. El formulario, si vas a aplicar por primera vez, está ahí el link donde te lleva automáticamente al formulario y también tenemos el link si vas a aplicar por una segunda vez por un préstamo. Pero como mencioné antes, esto está en la página web de los prestamistas, ¿verdad? Los bancos tienen esa información en su página. Entonces, para solicitar la condonación de un préstamo, existen 3 aplicaciones y usted tiene que saber cuál aplicación usar, ¿verdad? El primero viene siendo la nueva formulario 3508S. Es un formulario fácil.
Y es para esos que obtienen un préstamo de 150 o menos, 150 mil o menos. Y este formulario toma unos 15 minutos en completar. No tienes que entregar documentos y no tienes que hacer una calculación, pero así te decimos que guardes los documentos. ¿Cómo usaste el préstamo? ¿Pagaste la renta? ¿Pagaste a los salarios? Guarde todos esos documentos por unos 3 años. El formulario 3508EZ viene siendo para préstamos de más de 150 mil y en el cual el empleado no redució salarios por más de un 25%, tampoco redució las horas de trabajo y tampoco el número de empleados. O el negocio no pudo operar al mismo nivel antes de febrero 15, pero recibió más de 150, ellos pueden aplicar para el perdón usando el formulario 3508EZ. So, esta mañana me llamó una señora y ella tuvo que reducir las horas de trabajo, pero ella me dijo, yo no reducí el salario, no reducí el número de empleados, pero sí reducí las horas. Entonces yo le dije, no puedes usar el formulario 3508, ¿verdad? Tienes que usar el formulario que viene siendo el próximo, 3508. Ese es para los demás negocios. Entonces hay 3 formularios para pedir el perdón. Entonces, ¿cuándo debes de solicitar el perdón? Una vez que hayas utilizado los fondos, incluso si aún no ha llegado el final del periodo cubierto, puedes solicitar el perdón. El prestamista tiene 60 días para revisar la aplicación del perdón y enviar la información a la SBA. Y la SBA tendrá 90 días para otorgar su decisión al prestamista si se le perdona el préstamo o no. Okay. También usted tiene la opción de esperar 10 meses después de sus 8 o 24 semanas para pedir el perdón. No tienes que hacerlo rapidito. La ley dice que puedes esperar 10 meses para hacerlo, pero yo creo que debes de quitarte ese estrés, ¿verdad? Y pedir el perdón lo más pronto posible. Bueno, esa es la información que tenemos en cuanto al triple P. La información está cambiando. Incluso tenemos detalles en la página web de SBA que la nueva administración de Biden quizás va a abrir este programa a dueños de negocios que no tienen un número de seguro social, pero sí tienen un ITIN y están legalmente en los Estados Unidos, ¿verdad? So, por eso es importante mirar su Twitter y suscribirse al newsletter, porque si pasa ese cambio, muchos hispanos y personas que no tienen un número de seguro social van a poder aplicar para ese préstamo triple P. Otro programa, y lo voy a decir bien, bien rapidito, es porque es bien popular en el SBA, muchas personas están aplicando, es el IRO. So, ellos aplican para el triple P y también para el IRO. Y este programa es básicamente un programa de capital, working capital, que te ayuda a mantener tu negocio abierto. Tiene unos términos fijos de el interest rate, ¿verdad? De 3.75 para empresas y para organizaciones sin fines de lucro es 2.75. Las mismas empresas, bueno, no todas, pero muchas de las empresas que califican para el triple P también califican para el IRO. Entonces, si usted es una pequeña empresa, cooperativa, una empresa agrícola, como dice en el tercer puntito ahí, puedes aplicar para este préstamo y lo aplicas a través del portal de la SBA. No tienes que ir al banco, es directamente con la SBA. No se perdona, lo tienes que pagar y tienes un máximo de 30 años para pagarlo. La SBA casi siempre está dando 15 años para pagar este préstamo. Si recibes este préstamo y no has aplicado para el primer triple P, entonces decides aplicar para el primer triple P, puedes consolidate, ¿verdad? Este préstamo usando el triple P, pero solamente el primero, no puedes consolidarlo con el segundo préstamo.
El IRO reservado, esto le aplica a los negocios que aplicaron para un IRO y no recibieron el advance. Y no me voy a concentrar en esto porque muchos de los nuevos negocios que están aplicando ahora no califican, ¿verdad? Los nuevos aplicantes. Pero esos que califican, aquí tenemos más información del proceso de solicitud del IRO reservado. Si tienen preguntas en cuanto al IRO reservado, por favor, déjenme saber. Entonces, otro programa que indicamos al principio es el programa de subvención para operadores locales cerrados. Estos son entidades que ven aquí, promotores de entretenimiento en vivo, de teatros, de museos, de zoológicos. Ellos también tienen un grant, esto es una beca, y pueden aplicar para eso. La SBA aún no tiene la aplicación, pero le está diciendo a la gente, si usted piensa que califica, regístrate en SAM.gov. En la sección azul, será necesario registrarte en SAM.gov para recibir este grant. Si aplicaste por un triple P, no puedes aplicar para este programa. Solo los dueños de negocios que califican para este programa, ellos tienen que pensar, ok, ¿cuál programa es mejor para mí? ¿El triple P o este? Porque tienen que decidir cuál aplicar. La ley alivio de deuda es un préstamo que se hace por medio de los bancos. No es un préstamo. Básicamente la SBA automáticamente va a pagar tres meses de pagos a esos dueños de negocios que tienen préstamos tradicionales de la SBA, el 7A, el 504, el micropréstamo, esos son los nombres de los préstamos tradicionales de la SBA. Entonces, las personas que recibieron esos préstamos van a recibir una carta de la SBA dejándoles saber si califican para el debt relief, ¿verdad? El alivio de deuda, y automáticamente eso va a suceder. Nosotros le estamos diciendo a las personas, espera por recibir esa carta, y comunícate con tu prestamista, porque es algo que se hace a través del banco, no a través de la SBA. Entonces, estos son los asociados de recursos de la SBA de Wisconsin. Esta persona, SBDC, como vemos en la segunda página, la segunda línea, ellos tienen 13 oficinas en todo el estado de Wisconsin, y ellos trabajan de gratis, y los puede ayudar a aplicar para el triple P, a llenar los documentos, hacer la calculación, a ver si tuviste una reducción de 25%. Ellos te pueden ayudar en todo. Y voy a hablar un poquito más rápido porque ya veo que el clock se está acabando, ¿verdad? SCORE, perfecto también. SCORE, SBDC, ellos trabajan gratis y confidencial. Comunícate con ellos si necesitas ayuda en llenar esta información. Y no solamente con los préstamos, ellos te pueden ayudar en todo. En marketeo de su negocio, en obtener un préstamo común, te pueden ayudar en cualquier tipo de ayuda de su negocio. Entonces, manténgase en contacto con Wisconsin. Aquí tenemos los links para el email de ellos, para poder suscribirse a el newsletter de su organización, la página Twitter, Facebook, toda la información que necesitan, ahí está. Entonces, ese Small Business Resource Guide que ven ahí es gratis. Puedes ir a la página de su organización, que es sba.gov/we for Wisconsin, ¿verdad? Y puedes bajar el Resource Guide de gratis. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tenemos por hoy. Ahora, I'm going to stop sharing para poder verlos a todos. Y terminar, ¿verdad?, con el programa de hoy. Si tenemos preguntas, yo creo que las podemos contestar. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diana. Y como siempre dicen, no hay una pregunta que no se debe preguntar. y estabas hablando del SAM, por los artistas, corrígeme si estoy mal,
Pero ese es el que dicen que son para los artistas, como los mariachis. No, DJ. Los artistas, no. No, ok. ¿Hay algo no. que se puede usar, utilizar para un conjunto? Tú sabes, porque ese mercado también perdieron mucho durante sí. el COVID. Sí. Entonces, este programa, la SBA no tiene mucha información y muchas personas nos están llamando y no tenemos la información, pero básicamente le estamos diciendo, esto es para operadores o promotores locales de entretenimiento, productores teatrales, o si hay un, ¿cómo es? Un building con muchas sillas, ¿verdad? Y hay un stage. Ellos pueden ser que califiquen para este tipo de préstamo. Museos, zoológicos, representantes de talentos. Ese número 5, estamos un poco, la SBA no ha dado mucha información. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo preguntas también a representantes de talentos. Califican, pero no sabemos la definición, ¿ok? Pero si crees que tú o alguien que conoce califican, vayan a sam.gov. Pero me repito, si aplican para esto, no pueden aplicar para el triple P. No pueden tomar los dos programas. Tienes que, you know, que identificar cuál es mejor para usted. Right. Ok. Gracias. Gracias. Maribel. Sí. Sí, debo preguntar. Yo sé que usted sabe que hay muchos empresarios que no manejan bien su nómina, ¿verdad? No tiene el sistema como QuickBooks o algo como eso y lo que hacen a veces es les paga a los empleados en cash o en efectivo, ¿verdad? Y al fin del año le mandan un 1099. Ha oído que según no están aceptando y disculpe si lo menciono. Uh-huh. No escuché algo de los 1099, que uno no va a calificar si acaso está pagando, si uno está pagando sus empleados así de esa forma, que no. Ok, si le está pagando a los empleados 1099, quiere decir la SBA no los califica empleados, son contratistas. Entonces el negocio puede aplicar, pero no puede contar a esas personas como empleados. Sí, pero el empleado que recibe el 1099 puede aplicar para el programa. Entonces el empleado le puede decir al contratista, tú calificas para este préstamo, ve y aplica. No, pero el problema es que son contratistas que no tienen empleados. Ellos trabajan solo por su propia cuenta, pero no tienen empleados. Y yo sé que para poder calificar, tendrían que demostrar como un 941 o algo de un salario o sueldo que ellos pagaron, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, el empleado tiene que demostrar el salario que pagó y la 1099 no, you know, no se califica como un empleado. Ya, y esto es desafortunadamente, bueno, yo soy un agente de seguros y yo vendo mucha póliza a los contratistas o personas de negocio. Y sé que cuando se trata de las, ¿cómo se dice? Los financials de que tendrían que demostrar como un profit and loss o manejar bien, como le digo, su nómina o pagar a los empleados de esa forma. Promedio, yo pienso que hay mucha gente que, o un gran porcentaje de gente que no manejan bien eso. Y me imagino que son muchas personas que no van a calificar, ¿no? ¿Cierto? Tiene razón y es desafortunadamente porque yo he visto eso y precisamente por esa razón la SBA estábamos haciendo nuestra oficina estaba haciendo un webinar que se llama Record Keeping para enseñarle a la gente cómo hacer Record Keeping porque desafortunadamente esas personas perdieron una buena, you know, un buen programa por no tener su récord. ¿Y usted piensa para la próxima vez, si acaso se hace otra vez, que va a ser algo diferente o lo van a trabajar diferente? ¿El programa Triple P? Pues sí, porque tenemos información en la página de la SBA de algunos cambios que Biden va a hacer.
Y uno de esos cambios es bien beneficioso, especialmente para los latinos, porque no van a necesitar un seguro social. Se va a aceptar a las personas con ITIN, con número ITIN, que son permanentes, aplicar para el triple pay. So, eso es un cambio que viene, todavía no es confirmado, yo no, pero ya la SBA lo está anunciando de que ese cambio viene. Otro cambio de los que me recuerdo, porque son como diferentes, cuatro diferentes cambios, otro cambio es que muchas personas que estaban, que tenían una ofensa bien fuerte, un felony, ¿verdad? Felony, no sé cómo se diría en español. Ellos no califican para un triple P, pero va a haber un cambio en que sí van a calificar ahora para un triple P. Yeah, y sé también que su programa o el programa del gobierno a través con ustedes, con SBA, sé que ha ayudado bastante a muchos empresarios también. Yo sé que eso sí es cierto. Yo conozco a muchos que sí calificaron, pero perfecto. Sí, cambiaron un poquito en el futuro para poder incluir más personas, ¿verdad? Sí, perfecto. Pero no sé si otra persona tenía una pregunta. Yo tengo una pregunta que me la mandaron por texto. Y la pregunta es en inglés y se la puedo traducir, pero dice, is SBA using the term U.S. residents based on the IRS guideline? A resident alien who is treated as a resident alien for income tax purposes is based on his or her days of presence in the United States who files U.S. tax returns. Mm-hmm. And then the question here is, can someone please clarify for me and ensure access for non-citizen small business owners who are lawful U.S. residents by clarifying the individual taxpayer ID, ITIN, to apply for PPP? Can't, you know, what does that mean? Basically that, so I think what they're saying, lo que quieren saber es si alguien que es, vamos a decir, un green card holder, que tiene un ITIN, puede aplicar para PPP. Ese cambio viene. So, lo único que puedo decir es que viene, no tenemos los datos, pero cuando lo tengamos, esa información se va a publicar. Sí. Entonces, pero por ahora esas personas no califican, ¿verdad? Por ahora no califican, no. Tiene que ser con seguro social. Ok, gracias. ¿Hay otra pregunta por ahí? Maribel, muchas gracias. Este seminario ha sido lo mejor. Yo creo que fue bueno. muy detallado y toda la presentación, de verdad, fue en una manera que se podía entender, que a veces que hacen las presentaciones, sí, es bien difícil para entender la información, pero, pero queremos hacer esto de nuevo. Yo creo que va a ser una gran ayuda. Esto yo sé que TechPrize y Mario y la gente que puso ese evento en conjunto, I know they're recording, right? So it's being recorded. Entonces, como lo estamos, y yo no sé qué decir, cómo decir recording, pero lo vamos a pasar por Facebook, por las redes sociales, para que la gente pueda también saber acerca de cómo aplican, a quién pueden acudir para asistencia. Y toda la información que dijiste es excelente. Y muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, más un comentario, Jessica, sí. Sí, claro. A todas, porque es como, nomás a repetir un poquito lo que dijo Jessica, yo estoy aquí en Racine y muchísima gente ha tenido dificultad entendiendo y usted explicó muy bien todo. Yo me imagino que aunque ahorita no están en vía web, pero con la grabación van a poder tomar su tiempo, mirarlo y entender lo que necesitamos hacer cada uno. Perfecto. Cada persona. Ok, so gracias. Mi último comentario es, si por favor pueden comenzar o seguir haciendo programas como Record Keeping en español, sí, porque es muy necesario. Y también
una cosa que nosotros de Tech Prize vamos a comenzar a pensar hacer es ayudando a las personas a obtener la información del internet y cómo hacer correo electrónico y cosas así para que tienen esas cosas para traer nuestra comunidad en 2021. Mira, Diana, nosotros aquí en Minnesota tenemos un webinar que hacemos el último miércoles de cada mes. Se llama Almorzar y Aprender de 12 a 1. Y todos los meses es un tema diferente. Y uno de los temas que vamos a tocar es el record keeping. Por eso, porque aquí en Minnesota muchos negocios que no tenían esos records, ¿verdad? So, yo tengo la información en inglés, entonces la estoy en el momento traduciendo al español para hacer el record keeping en español. Entonces, el próximo mes, por ejemplo, el próximo mes es marzo, tenemos un prestamista que va a hablar de cómo crear una relación con los bancos, ¿verdad? So, todo mes es un tema diferente. Después vamos a tener un tema de cómo hacer su plan de negocio en usando 21 preguntas. So, le voy a mandar invitaciones para nuestro... y tenemos gente de Wisconsin que se conectan a nuestro programa de Almorzar y Aprender. Wow. Está bien. Eso es lo que quisiera ver yo aquí en Racine, porque hay muchas personas que ya tienen... Yo me imagino que son cosas que no han ofrecido por mucho tiempo, ¿verdad? No sé, es algo muy difícil, pero el problema también, así como lo veo, es que a veces la gente no quiere participar, ¿verdad? O se les hace trabajoso, o trabajan mucho y no tienen tiempo. Siempre tienen sus excusas. Pero, nuevamente les agradecemos la participación en este evento y esperamos que haya sido de gran ayuda para la gente y espero que se va a poder seguir, ¿verdad? Eso es lo más importante. Sí, ténganme en mente. Yo siempre estoy dispuesta a presentar y cualquier programa de la SBA se lo puede informar. Muchas gracias, Maribel. No sé si Jessica tenía... Yo quiero decir un comentario. Sorry que entré un poquito después de la meeting, pero quería ofrecerle, y esto para las personas de Racine. Mi nombre es Xochitl García y soy la directora de Relaciones Comunitarias de la Cámara de Comercio Latina. Y tenemos mucho material en español grabado, pregrabado, de charlas en nuestra página, en las redes sociales, en la página web. Siéntanse con la libertad y con, yo a todo el mundo le digo, con esa chispita de ser agentes de cambio y embajadores de nuestra comunidad. Compartan esa información. Hoy inclusive hicimos un video con los nuevos cambios que se está dando ahorita en el gobierno federal. Sé que nuestra gente tiene muchísimas barreras, tiene muchísimo miedo, pero el trabajo de nosotros que estamos al frente, que somos la voz de nuestra comunidad, es ganarnos esa confianza para que ellos accedan a estos recursos. Creo que ya... ¿Perdón? ¿Cuál es su página web? La página web de la Cámara de nosotros es Latino Chamber of Commerce. Oh, ok. Es www.lccwisconsin.org es la website. Y el otro nombre es el del Facebook. La página del Facebook de nosotros es Latino Chamber of Commerce of Dane County. Ahí van a encontrar muchísimo material ya listo solo para que ustedes compartan en sus redes sociales. Vamos a estar haciendo muchísimos más proyectos. Yo creo que este solo es el principio y el comienzo de una relación fructífera. Yo creo que todos estamos en la misma sintonía con una intención de servicio. Y agradezco personalmente a Arlene y a Mario y a las personas que hicieron posible este evento, a SBA porque es un partner de la Cámara espectacular. Lamentablemente no teníamos antes a un representante latino aquí cerquita, pero ahora que tenemos el placer de estar con esta excelente presentadora, yo sé que Maribel va a hacer que nosotros podamos seguir dando más y más entrenamientos para que todos se beneficien de ellos. Thank you guys.
Gracias. Y qué bueno, ¿verdad?, que ustedes están usando esta plataforma para informar a los hispanos. Se necesita. Algo muy necesario. Yo espero verlos por mucho tiempo. Tiene que crear, si acaso se puede, algo que sea más, ¿cómo le diré? Más, ¿cómo se dice? Consistent. Como cada... Consistente, ¿verdad? Consistente. Más enseguida. ¿No? Sí, exactamente. Yo creo que es más lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Si no, para después, para que la gente vea que es algo posible, que tienen información con lo que vamos a crear entre nosotros, ¿verdad? Disculpe que mi español no es tan... Está muy bien, ya. Yeah. Suficiente para entender, Mario. Lo bonito es la intención. La intención es la que cuenta. Y no te sientas mal, porque a mí cuando se me mete el inglés, español, ya no sé si hablo muy broken English o muy broken Spanish. Ya la llevamos ahí mixeado. Es que es la realidad, pero nuestra gente agradece la intención del servicio que le damos. Ya. Yeah. Uh-huh. No, quería interrumpir un momentito porque quería que Arlene Martin dijera algo. Ya sé que she's been trying to say a couple words. Gracias. I just wanted to tell you what a wonderful presentation it was. Thank you so much, Maribel. Amazing support for our Racine community, and we want to share this beyond that as well with Jessica up in the Madison area and beyond. So thank you so very much for being kind enough and sharing your wisdom and knowledge and experience. And I don't know if we thanked our Wisconsin SBA team of Lisa Taylor and Tammy as well, because they were very much involved in putting this all together, as well as Jessica and Soshi. Thank you both very much. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you all. Muchas gracias a todos ustedes. Y espero verlos otra vez en el futuro. Que sea muy pronto. Okay. Gracias, cuídense. Antes que terminemos, ¿hay alguien más que tienen preguntas? Porque tenemos otras personas. Let me see. María o Julieta. Let me think. Anybody else? No. Si las preguntas se le ocurren después, pueden mandar un email. Pueden mandárselo al Wisconsin SBA. They will forward them to me. So. No hay problema. No tengo preguntas, nomás quería dar las gracias porque toda esa información me va a ayudar mucho, porque yo soy un el dueño, I guess, the owner de un negocio, y yo estaba buscando toda esa información yo solita, googling por encontrarme. Yo estaba hablando con diferentes personas y ellos no sabía, pero con todo lo que aquí, pues eso me ayuda bien mucho para nomás mirar el slide. Yo estaba haciendo fotos cuando estaba los slides para tener la información para pasarlos a los que, porque yo tengo un negocio de drywall. So hay muchos, como dijo Mario, que no saben, y yo uso la computadora, yo uso y sé cómo moverme ahí, y ellos no saben hacer eso. So con esa información a compartir y a decir a ellos, pues vayan aquí y ayudar a ellos así también. So gracias por tener ese grupo. Perfecto. I have just one more thing too. We have another event on Saturday. Mario, did you speak to that at all? No. Okay. So it's actually going to also be in Spanish, and it's about the business model canvas. Maribel, you know all about that. And it's on Saturday morning at 10 a.m. right here, same Zoom channel. If you're interested, please sign up. We'll receive an invitation. Should be an excellent presentation with a gentleman from Ecuador, a doctor, Dr. Abel, and also our Brian Walsh, who has done this presentation in English. So we'd be honored if you could attend again on Saturday and get another excellent presentation also in Spanish. Thank you so much for joining us this afternoon. I would love to hear it in Spanish, honestly. So send me the invitation. As parents, we just want our kids to get every opportunity to succeed. Tech Prize is a great new opportunity for our youth, happening right here in Racine.
drawing on the innovation and bold ideas of Racine's past, TechPrize is an 11-day event that will bring hundreds of entrepreneurs and innovators from around the country to downtown Racine. There's a lot of ways kids from elementary school up to college can get involved. They can compete for cash and scholarships by sharing their new idea or invention during the idea competition. Kids with coding skills can compete to solve problems or create useful apps in the coding competition. An esports gaming competition will include cash prizes and entertainment as well. Internship opportunities, mentorship, tech, and business workshops are available throughout the event too. If you've got a kid with a specific skill or interest in one of these Tech Prize event fields, register and get them started in something that can change their future at techprize.org.